¿Cómo estás? Espero que estén bien. Amigo, en esta ocasión te quiero tirar un dato, o sea, evitarte de pronto de que si no te ha pasado, no quiero que te pase. A un amigo mío le pasó. Llegué tarde, si no te hubiese mandado la foto de lo que le pasó, mira. ¿Qué hizo? Empezó a lavar a lavar el rodamiento desde aquí. Sí, así. Pero ¿qué hizo él? Prendió la moto. Prendió la moto tal cual como está así y cogió el mínimo y lo aceleró más, cogió el carburador y aceleró más para que se alzara las revoluciones y le metió el cambio, hizo esto y empezó a lavar la moto, a lavar la cadena desde aquí. Amigo, fue tanto el descuido que no sé qué, el dedo le fue a parar acá. ¿Sí? Amigo, ojo con eso. Es lo peor que le puede pasar a uno como mecánico o como aprendiz que esté uno haciendo. El dedo, mira, la uña se le hundió, los dientes se le penetraron hasta la uña. Y le partió todo el dedo. Pero eso fue horrible, amigo. Entonces, te hago este video para que lo tengas en cuenta. No hagas esto nunca. Si vas a hacer esto, hazlo con mucha precaución. No trabajes con los dedos, no, ni echándole la grasa, porque fue echándole ya la grasa. Entonces, ¿cómo vas a hacer cuando estés así? Mira, vas a hacer lo siguiente. Vas a coger dos cepillos, lo vas a unir de tal manera, amigo, y vas a hacer lo siguiente. Vas a coger tu pote de gasolina y vas a meter y vas a ir lavando. ¿Sí ves? Entonces ibas lavando abajo y arriba y así hasta lograr de que tu cadena quede limpia. Y lo mismo vas a hacer con tu, como echarle la grasa, así tal cual, amigo. Ojo con eso, amigo, cuídate de un daño eso es peligrosísimo, ¿eh? Entonces te lo digo porque me dolió ver a esa persona sufriendo tanto por ese daño que se hizo y no quiero que a ti te pase lo mismo. Entonces, amigo, mejor trabaja como debe ser, apaga la moto, haz lo que vayas a hacer sin estar inventando tanto. Hasta aquí este video, espero que hayas aprendido y que te haya quedado claro más que todo, amigo. Chao y que estés bien, hasta la próxima.